Hoy en Menú Alternativo, ciclo de cenas de invierno en Jacinto. Vamos a conocer a uno de los chefs más reconocidos del Río de la Plata. Hoy cocina Francis Malman. Bueno, esta noche estoy en Jacinto, Montevideo, en la ciudad vieja. Es un restaurante de una amiga mía, Lucía Soria, que quiero mucho. Trabajamos juntos muchos años y hemos conseguido un permiso para cocinar en la calle con fuegos. Pedimos permiso para poder usar nuestra vereda y prender todos los fuegos a la intendencia, que muy amablemente nos lo facilitó. La verdad que todo lo que se está armando y los fuegos y todo sobre la calle Alzaibar está muy lindo. Creo que el fuego en el ser humano es algo como medular, ¿no? Que está dentro nuestro antes de nacer, porque es algo que se usó siempre. Y más allá de que la gente cocine con el fuego, que tenga una chimenea en su casa, en el momento que nos sentamos todos alrededor del fuego hay una magia, hay un silencio, hay un misterio, y ese es el lenguaje para mí. Y cuando lo llevas a la cocina es un lenguaje mucho más preciso, muy frágil, donde importan mucho los tipos de madera, el viento, los tiempos de cocción, las distancias, las formas de cocinar, la utilización de las distintas técnicas. Así que es algo que es tan simple como ese éxtasis que sentimos cuando estamos simplemente sentados alrededor de un fuego, o puede ser muy complejo cuando lo llevas al terreno de la cocina. Él es un apasionado y siempre lo transmite. Me parece que tiene una visual estética muy genial y que no mucha gente la tiene. Hay distintas etapas, ¿no?, en la vida de un cocinero. Hay una etapa de aprendizaje que es muy técnico, donde vos aprendés, te embebés de lo que es la historia de la cocina, elegís las cosas que te gustan dentro de todas las distintas ramificaciones que tiene la cocina. Y a partir de ahí, bueno, empezás a encontrar tu propio lenguaje, tu propio camino. Y es ahí cuando yo digo que el romance es muy importante, ¿no? Porque tiene que haber como una magia a la hora de cocinar, ¿no? Y el romance es muy importante. Creo que Francis, siempre que ve que un cocinero le pone entusiasmo y que tiene potencial o demás, ayuda y da como para que esa persona crezca. Televisión desde que era chiquita, cuando volvía de la escuela, él tenía un programa en Utilísima y siempre cuando volvía del colegio lo miraba. Él estaba muy joven en la televisión con Patricia Miquio. Pero nada, lo miraba porque me divertía. Y en un momento, ¿cómo fue? Yo estaba estudiando cocina y hicieron un llamado para hacer unas pasantías en un hotel en Bariloche, en el Cerro Catedral, que en ese momento él tenía como la concesión de la cocina, y yo apliqué para ir ahí, salí seleccionada y hice una temporada de invierno ahí. Y después de eso lo conocí a él, que fue un par de veces a ver cómo estaba todo. Después lo conocí a él en un evento, ahí me ofreció ir a Los Negros, acá en José Ignacio, y ahí empezó la relación. Yo en Argentina, desde que tenía 19 años, trabajé con Francis Malman. Trabajé con él en Buenos Aires, en Mendoza, acá en Uruguay, los veranos en José Ignacio. Y después de un tiempo largo vinimos a hacer la realización del libro Siete Fuegos a Garzón. Ahí yo estuve un tiempo y después de idas y venidas a Buenos Aires decidí quedarme en Garzón y me hice cargo de la gerencia del hotel que tiene Francis en Pueblo Garzón. El Pueblo Garzón me dio vida a mí.
En el sentido de que yo lo conozco hace mucho tiempo al pueblo, desde los años 70 que yo iba al pueblo a hacer trámites o iba a las sierras a buscar piedras. Siempre lo veía con un poco de desdén, de como decíamos, qué pueblo abandonado, qué tristeza. A medida que fui creciendo y pasaron los años, cada vez me gustaba más. Cuando sentí que José Ignacio ya se estaba convirtiendo en un lugar que había perdido un poco ese encanto pueblerino que tuvo cuando nosotros empezamos a estar ahí, decidí abrir el Hotel Garzón. Y después desde ahí empecé a trabajar con él y trabajé con él durante casi 9 años. Las cenas de invierno es una idea que empezamos este año. También, si todo sale bien, es continuarla para que vengan también las otras estaciones. Pero bueno, también la idea principal es generar como actividades en invierno, que por ahí acá en Montevideo estamos todos un poco quietos en invierno. Y el restaurante no abre de noche, Jacinto abre de lunes a sábados al mediodía. Y me parece que es importante también mostrar lo lindo que es de noche y generar cosas. Además de que desde el lugar de invitar a gente y a cocineros, me parece que también se genera una comunicación más linda, que hacen que también estas personas puedan venir a ver Montevideo, qué es lo que está pasando ahora, y invitarlos y traerlos y hacerlos sentir bien y mostrarles lo que tenemos hoy en día acá en la ciudad. Trabajé con él durante 8 años y eso hace que también sienta mucho nervio, orgullo de que venga, pero contenta de que pueda venir acá. Gran parte y casi todo de lo que sé me lo enseñó él, entonces también es algo que moviliza y es lindo que pueda ver lo que se ha logrado acá. Un camino largo recorrido, ya van a ser 40 años de cocina. La gente ve como, no sé, como el éxito solamente, ¿no? Pero hay mucha adversidad en el camino de todos los seres humanos y en el mío también la hubo. Es decir, no siempre tuve proyectos exitosos, no siempre me fue bien. Y eso es lindo también, ¿no? Porque esa adversidad te va marcando, te va enseñando cosas. Pero es lindo tener este lenguaje que he tomado de Sudamérica y sobre todo de nuestros países. Me siento muy dichoso de poder usarlo y creo que tanto Uruguay como la Argentina han sido muy generosos conmigo en ponerme eso en las manos, ¿no? Soy un cocinero de fuegos. Él, desde que empezó a hacer a dedicarse más a esta cocción de fuegos, empezó a utilizar 7 técnicas. Yo las estudié muy bien cuando hicimos el primer libro. Está la plancha, la parrilla, después está el rescoldo, el infiernillo, que es cocinar entre 2 fuegos, el horno de barro. Después tenemos el caldero, que son estas ollas enormes. Y me está faltando una, que es el curanto, que es como cocinaban algunos indios bajo tierra. Va a usar la parrilla, el rescoldo y la plancha. 3.
entradas van a haber unos pancitos a la chapa con pejerrey y aioli. Después van a haber unos calamares a la plancha con palta y tomate. Después de entrada hay unos spätzles alemanes dorados a la plancha con mejillones frescos. De plato principal tenemos unas costillitas de chancho hechas a la plancha. Y después de postre tenemos peras a la sal. Así que ese es un buen menú. Mucho obviamente todas las tendencias y historias de la cocina de fuegos en los pueblos originarios, en los pueblos nativos, ¿no? Que es muy interesante. Hay como una mezcla muy distinta de formas de cocinar de ellos que me interesan mucho. Hoy Francis va a cocinar como un aperitivo. Primero hay unos papines aplastados con lentejas y panceta. El otro es un sanguchito con un pan bien finito de leche con pejerrey, una aioli, rúcula y tomates secos, bien finitos también. Y el tercer aperitivo es unos chipirones a la plancha con una ensaladita fresca de palta, tomate y cilantro. Eso como aperitivo. De entrada hay unos spätzles, que son unos ñoquis húngaros con mejillones también a la plancha, vino blanco y provenzal. El plato principal es un costillar de chancho con naranjas al rescoldo, que es una técnica en la cual se cocina solamente con las cenizas, y cebollas coloradas de la misma manera. Y después arriba del chancho va a ir una salsita de avellanas con tomillo y limón. Y el postre es una pera a la sal con un dulce de guayaba, una salsa de caramelo y nueces. La comida está ligada con el hambre, con la tentación, con el deseo, con las conversaciones, con el compartir. A mí me parece que lo importante es trabajar y generar. Y de ahí sí puede salir un arte o no, pero la comida es comida, al final. Es para alimentarse, está buenísimo que esté rico y que sea lindo. Pero al final el fin es comer bien, no mucho más. Me parece que sí, es un oficio. Yo creo que es un oficio que está muy ligado a las artes, a muchos aspectos de la cultura, ¿no? En las distintas regiones, países, del mundo. Pero creo que ante todo es eso, ¿no? Como respeto a la profesión y a realmente dejarse, viste, de esas cosas que también hay mucho hoy en día, como del arte, de la cocina y no sé qué. No, todos trabajamos todos los días y si le pones entusiasmo, fuerza y voluntad, vas a hacer algo lindo. Thank you.
poner algo en un plato también tiene que ver con lo que tengas visualmente en la cabeza. No creo mucho, ¿no? En que me parece que es un oficio, como muchas veces dice él. Yo creo que es un oficio, ¿no? El arte es algo mucho más intelectual, es algo que mirás, que te hace pensar, que te hace reflexionar. Ante todo, el respeto a la profesión, me parece que eso fue lo más importante. Y eso creo que influye en muchas cosas, ¿no? En el respeto al producto, al alimento como tal, al espacio, a la gente que trabaja con uno, ¿no? Me parece que dedicarse a lo que uno hace con entusiasmo y con respeto, me parece que es lo más importante. Anthony Bourdain me vino a ver hace un par de años, hicimos un programa de fuego juntos. Fue muy lindo porque bueno, hice las siete técnicas del fuego y después nos pusimos una mesa muy linda abajo de una coronilla, muy, muy a la sombra porque era un día de calor. Y ahí probamos todos los platos, conversé mucho con él, charlamos sobre Uruguay, sobre las técnicas de cocina, sobre el porqué. Él es una persona extremadamente culta, muy carismático, muy cariñoso, fue muy lindo. En la vida las cosas más sencillas son las más difíciles, ¿no? Porque son las que no tienen disfraces, las que no las puedes esconder de ninguna forma. Cuando en la vida, no únicamente en la cocina, en otras cosas también, elegís cosas complicadas, muy elaboradas, hay disfraces, hay formas de esconder. Sin embargo, en la sencillez está todo a la vista. Y tiene que estar bien hecho y tiene que estar delicioso. Todas esas cosas simples que tienen, para que sean buenas, tienen que estar muy bien hechas.